the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy es un vídeo un poco diferente, ya me estáis viendo que estoy aquí en la naturaleza, en el campo. He decidido salir a dar una vuelta a ver qué paisaje me encuentro. Y ya habéis visto un poquito por los paisajes tan bonitos que he pasado. Estaban las vides absolutamente preciosas, rojas, amarillas, naranjas, espectacular. Pero hoy no voy a pintar vides, hoy me quiero ir a un bosque que está un poco por allí detrás. Y vais a ver cómo poco a poco va a ir cambiando el paisaje. Espero que disfrutéis de esta excursión como lo estoy haciendo yo. Y la verdad es que hoy os voy a proponer un ejercicio. Un ejercicio un poco diferente, y es que ¿por qué no salimos un poquito del estudio? ¿Por qué no nos vamos a encontrar o a intentar encontrar un paisaje bonito? Pero no tiene que ser nada premeditado ni nada pensado con anterioridad. Tiene que ser algo nuevo, algo diferente. Quiero que cojas el teléfono móvil, no saques el iPad porque igual te lo roban. Quiero, las cosas son como son. Quiero que cojas el teléfono y que te vayas a dar un paseo. Y que cuando veas algo bonito, lo que sea, le saques una foto y luego intentamos pintarlo. Si os parece bien, yo ahora voy a cortar este vídeo, voy a seguir paseando, os pasaré fotos, os haré cosas, una especie como de recorrido. Y cuando encuentre algo realmente interesante, que no sé lo que va a ser, no sé si va a ser un paisaje, no sé si va a ser una roca, no sé si va a ser un árbol, no sé si va a ser algo, un animal, no sé, no tengo ni idea qué es lo que voy a pintar hoy. Y eso es lo que me apetece de este ejercicio, que lo voy a llamar paisaje encontrado. En fin, si os parece bien, vamos a dar un paseo, a ver qué maravillas nos depara el día de hoy. ¡Vamos allá! Bueno, como podéis ver, el paisaje va cambiando. Esto ya es bosque bastante profundo. Doy así una vuelta para que lo veáis. Y la verdad es que me encanta caminar, me encanta pasear y me encanta ver cómo las cosas van cambiando poco a poco. He visto un lago, una especie como de pantano, muy bonito, bastante impresionante. Voy a intentar llegar hasta él y creo que puede quedar un paisaje bonito, creo que voy a pintar ese paisaje. Ahora os lo enseñaré porque creo que es bastante bonito. Así que si os parece bien, seguimos caminando, que está siendo un día absolutamente precioso. Por cierto, el silencio de la naturaleza, el silencio del bosque, es que es como que me llena. Necesito de vez en cuando salir de la ciudad, salir del estudio, que no sea todo pantallas. Es más, he pensado que si este vídeo os gusta, podemos hacer más excursiones, más paseos, ir a sitios bonitos y salir un poquito de la pantalla, que no sea todo tanta pantalla, tanta casa, tan encerrados, y pasear un poquito y que nos dé un poco el aire que creo que nos va haciendo falta. En fin, sigo paseando y os enseño el pedazo de lago que acabo de encontrar ahora mismo. Vamos allá. ¡Buah! Bueno, definitivamente he encontrado el sitio que quiero pintar, pero vamos, seguro, mirad qué maravilla, qué preciosidad. No sé si lo está cogiendo la cámara, pero justo donde tengo el dedo, hay una especie como de pequeña isla con unos tonos amarillos preciosos. Voy a intentar llegar hasta ese sitio para intentar pintarlo de cerca. Si no llego, por lo que sea, no es que me vaya a morir ni nada de eso, me refiero a que no puedo llegar, me subiré aquí y probablemente espere un poco hasta el atardecer o que haya una luz un poco más interesante y menos intensa, porque creo que puede ser un paisaje absolutamente precioso. Vamos a ver si llegamos a la isla.
There's nothing in my way. 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 ¡Qué increíble color verde tiene el agua! Es una absoluta preciosidad. No sé si la cámara lo está captando, pero es absolutamente precioso. Pero sobre todo, es que aquí en el borde no se ve... Ahí tengo un bosque de color amarillo. Y el agua es verde, pero es un verde tan intenso. Me encantaría poder conseguir esta tonalidad cuando esté pintando el cuadro, porque creo que puede quedar una obra absolutamente preciosa. Aún no he encontrado el rinconcito exacto que voy a pintar, pero creo que me voy acercando muchísimo. Vamos allá. Early in the morning, before the sun appears. Sun appears before the world has even stirred. Let's get out of here. We don't need to hurry. The road ahead is clear. Bueno, la verdad es que tengo ya material de sobras para grabar el vídeo. Al final ahora mismo estoy... ¿Os acordáis aquella isla que se veía como en tonos ocres, en tonos amarillos? Pues estoy en... Me pongo así para que haya mejor luz. Estoy en esa pequeña, como ese pequeño islote, que era muy bonito. Y la verdad es que en el vídeo de hoy, lo que os estoy intentando mostrar es mi proceso creativo. No tanto la técnica artística, sino cómo me inspiro para pintar uno de mis cuadros. Así que si os parece bien... Ahora, después de grabar este vídeo, ya tranquilamente, dentro de un rato, en mi casa, me pondré delante del ordenador y terminaré este vídeo enseñándoos un poquito, como si dijéramos, la fase final de este proceso creativo, que es la fase final de selección de fotografías de referencia para poder pintar un cuadro. Y luego, tranquilamente, dentro de un día o dos días, subiré un vídeo al canal donde mostraré el speed paint, bueno, donde pintaremos, un poco a cámara rápida, pero paso a paso, el paisaje que he seleccionado hoy después de esta excursión, de esta travesía. La verdad es que para pintar un paisaje a mí me gusta sumergirme en él, me gusta perderme en el paisaje, me gusta oler la hierba, ver las hojas caer. Necesito estar dentro del paisaje para poder pintarlo por fuera. Y la verdad es que, si os parece bien, cuando estés viendo este vídeo, me encantaría que, por favor, voy a dar unos días de tiempo para que la gente lo pueda hacer, vete a dar un paseo. Vete a dar una vuelta, disfruta de la naturaleza, intenta encontrar un paisaje bonito, un paisaje sugerente, haz fotos, pero sobre todo empápate de él, toca, huele, métete dentro y solo así serás capaz de conseguir una pintura realista. Porque la pintura no solamente trata de plasmar visualmente un paisaje, sino también de plasmar visualmente un sentimiento, una sensación. Y es muy difícil pintar un paisaje si no has estado nunca en ese paisaje, porque entonces al final tú acabarás pintando una fotografía de ese paisaje y no la sensación, el sentimiento que ese paisaje te ha generado. Así que bueno, en fin, me queda un largo trecho para volver al coche, probablemente se me haga casi de noche, está bajando ya mucho la luz, es el atardecer, pero no importa, ha merecido la pena. Y si os gusta este tipo de vídeos, yo creo que lo podemos hacer más veces. Un primer vídeo donde yo os enseño mi proceso creativo, cómo voy descubriendo las cosas, cómo voy llegando poco a poco al cuadro. Y después un segundo vídeo donde ya en Speed Paint o donde en un tutorial
paso a paso os enseñé a pintar el paisaje, el bodegón, la casa, el retrato o lo que me haya encontrado en esa excursión previa. Así que bueno, yo apago la cámara ya, me voy al coche y ahora mismo nos vemos en el ordenador para seleccionar la o las fotografías de referencia para poder pintar nuestro siguiente paisaje. Nos vemos ahora, vamos allá. Bueno, ya estamos aquí en el ordenador y la verdad es que esta es la última fase del proceso creativo, que es una fase posterior, ha pasado ya un día, he reposado un poquito todo lo que sentí ayer, todo lo que vi, he dejado que posase un poquito en mí la sensación de la excursión, del paisaje, y hay un momento también muy importante en el proceso creativo, por lo menos en mi proceso creativo, que es el sentarte en el ordenador y ver un poquito las fotos que has tomado. Más que nada para afianzar un poquito ciertas sensaciones y sobre todo para empezar a pensar ideas. Así que si os parece bien, me voy a sentar aquí en el ordenador y voy a ver un poquito con vosotros muy rápido unas poquitas fotografías que tomé de la excursión de ayer. De hecho, he decidido que estas fotografías que tome en este tipo de vídeos las voy a subir a Google Drive y las pondré como Creative Commons 0 para que todo el mundo las pueda bajar y pintar lo que os dé la gana. Y así vais teniendo una especie como de un pequeño repositorio de imágenes gratuitas de aquellas excursiones que hago yo, o si os apetece pintar también un paisaje que he visitado yo, porque aunque no hayáis estado en él personalmente, bueno, igual os ha inspirado mi vídeo. Así que súper, súper, súper rápido, lo que voy a hacer ahora es simplemente revisar y comentar en voz alta ciertas ideas, ciertas como... Es una especie como de brainstorming que hago conmigo mismo. Me lo suelo apuntar en una libreta, aquí como lo tengo grabado, pues queda registrado, pero suelo apuntarme en una idea en una libreta como ideas que voy teniendo. Por ejemplo, aquí de esta foto me gusta muchísimo el cielo, me encanta la combinación de esa tierra como rojiza con ese cielo azul. En esta fotografía de aquí me encanta el horizonte, ¿vale? Cómo se ven esas nubes, son muy bonitas. Probablemente si al final la obra es horizontal, que no la tengo todavía clara, probablemente pinte esas nubes. También me gusta esta fotografía las montañas que hay a la derecha, que se ve como una especie como de pequeños arbolitos con luces y sombras, que me parece muy interesante. Aquí en esta pieza, yo os voy soltando lo que se me va ocurriendo y lo que me gusta, ¿eh? En esta pieza me gusta muchísimo este primer plano oscuro de unas ramas, de unos pinos, con ese contraste de luz del agua clara en la parte de abajo y las montañas otra vez oscuras, me parece muy interesante. Esta pieza de aquí me parece, esta fotografía, me parece muy bonita, muy bonita. Probablemente pinte algo muy parecido a esto. No lo tengo claro si va a ser horizontal y vertical, pero probablemente pinte algo muy parecido a esto, con unas ramas oscuras en un lateral. Me gusta muchísimo el reflejo del agua y probablemente le meta tonos más otoño, ¿vale? Por ejemplo, esa isla que se ve ahí en el centro, que aquí apenas se ve de color naranja, pero el naranja es un color que me encanta, que me gusta muchísimo, y probablemente le meta como tonos otoñales. Igual pongo una silueta de luz de una chica pelirroja con el pelo naranja, así al viento. Igual pongo, porque vi muchas mariposas, igual pongo una mariposa gigante, no sé, empezar como a inspirarme un poquito en estas fotografías. En esta fotografía de aquí es básicamente la misma, lo que pasa que paticé más los verdes y los naranjas porque quería intentar sacar esas tonalidades. Por cierto, hay una parte de la fotografía que me encanta y es, fijaros en el centro, voy a intentar hacer un poquito de zoom, espero que no se pierda y que se pixele mucho, pero hay una parte aquí, fijaros, esta parte de la fotografía de aquí donde se ve un trozo de valle en el fondo con una especie como de iluminación, esa es muy bonita, esa probablemente la utilice como referencia para pintar alguna parte del cuadro. Lo que sí quiero, mientras voy pasando fotografías, es que no utilicéis fotografías tal cual, ¿vale? Que no utilicéis
no la copiéis, sino que utilicéis varias fotografías de vuestro paisaje, de vuestro paseo, para hacer una especie de composición mental que puede quedar interesante. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que me gusta? Aquí me encanta el verde del agua y una montaña que hay en la parte izquierda con una especie como de pinos, luces y sombras. La verdad es que es muy, 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 muy interesante. Esta fotografía de aquí, la verdad es que es preciosa, es una de las que más me gustan. Me encantan los reflejos de las montañas en el agua. Probablemente, si no pinto la otra, pinte esta. Esta puede quedar muy bonita porque me da juego, porque se ve como mucho horizonte, a poner algo gigante. Igual pongo, por ejemplo, un cuervo gigante herido con una flecha que ha caído ahí en medio. Puede quedar bastante interesante. Todo esto son ideas locas, luego ya veré lo que hago, pero me encanta hacer este brainstorming. Probablemente, a ver, yo esto normalmente lo hago yo solo, no lo ve nadie, pero así os estoy mostrando mi proceso creativo completo. Por ejemplo, esta de aquí, me gusta muchísimo este contraste visual. Que sea todo muy oscuro, pero que el agua y el cielo sea muy, 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 muy clarito. Esto le pega muchísimo, por ejemplo, que haya algo que está saliendo desde detrás de las montañas hacia arriba, una nave espacial, como un cohete, un misil, algo que está saliendo hacia arriba, que haga probablemente como una especie como de curva y que luego se vea esa luz reflejada en la parte de abajo del agua. Puede ser bastante, bastante, bastante interesante. Esta fotografía me gusta muchísimo. A ver, es la misma. Es que normalmente suelo hacer dos veces la misma fotografía. Una tirando hacia el cielo y otra tirando hacia las tonalidades para intentar conseguir, pues no sé, unos colores más bonitos. Esta de aquí es absolutamente preciosa. Me gusta, me gusta, me gusta muchísimo el reflejo de las nubes en el agua y en el cielo. Muy bonita. Si no utilizo las otras, esta es una de las tres. Bueno, uf, es que hay unas cuantas que me gustan más, ¿vale? Pero bueno, esta es una de las top fotografías que me gustan mucho. Lo tiene más o menos todo. Yo le hubiera oscurecido, bueno, si lo pinto, oscurecería en un primer plano más. Pondría más luz en las montañas, como de nubes, como esos claros que tienen zonas que le da sol directo y zonas donde le da sombra. Podría quedar muy interesante. Y algo gigante en medio. Probablemente igual hago la idea del cuervo herido con una flecha y la chica pelirroja pequeñita ahí flotando en el lago, como que va a ayudar al cuervo. Puede ser interesante, puede ser bonita. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esta es una preciosidad. Esta, a ver, no es bonita de pintar, pero sí que es muy interesante las tonalidades. Las tonalidades que estoy sacando con esos amarillos, esos verdes, ese azul. Esta la saqué básicamente para empaparme un poquito de las tonalidades de la secuencia, de la escena, del paisaje. En esta de aquí, aunque se vea una especie como de mancha por la fotografía que le da el sol, no me importa, me gusta muchísimo, porque ese verde es muy bonito, muy especial, y voy a intentar conseguirlo en la pintura que pinte después. En esta se me ve incluso el dedo, fijaros, así de desastre soy, pero no me importa en absoluto, porque esto no son fotografías para pintar un cuadro, son fotografías de inspiración. Y aquí en esta me gusta muchísimo el reflejo del agua, ¿vale? El reflejo de las nubes y los árboles en el agua. Me parece realmente muy bonita esa fotografía. Esta es básicamente lo mismo. Yo digo, estos son los brutos, ¿eh? No, he cogido tal cual los brutos de las fotografías. Esta fotografía me parece preciosa. Obviamente tiene aberraciones lumínicas por la propia luz, pero ese verde, esos reflejos, me parece muy interesante. También podría quedar esta fotografía muy bonita, jugando todo el rato con el tema de la chica pelirroja. Podría quedar bonita como la chica así, ¿vale? Como dentro del agua y que se le vea solo los ojos y el pelo flotando por encima del agua. Puede quedar muy bonito también. Ideas que voy teniendo sueltas. Esta de aquí me gusta muchísimo el color, ¿vale? El color naranja, el color amarillo. Si al final no pinto un paisaje del lago, probablemente pinte un paisaje como de hojas secas, como de un bosque. Puede quedar también muy bonito, voy a enseñar la siguiente también, que es más o menos igual. Puede quedar muy bonito, imaginaros, un paisaje, no exactamente así, ¿vale? Pero un paisaje en tonos naranjas, amarillos, con hojas cayendo, y ese cañizo, que son como esas cañas altas que se ven de fondo, imaginaros, ¿no? Unas cañas altas, entre medio de las cañas altas, la chica pelirroja, que apenas se le vea, pero se le vea, y por un primer plano, como unas ramas de un árbol y hojas, como hojas amarillas arrastradas por el viento, puede quedar muy bonito. Incluso el pelo de la chica que esté como siguiendo, ¿no?, la dirección del viento, puede quedar muy bonito, muy bonito. Que, por cierto, me acabo de dar cuenta de un detalle súper importante, muy importante. Se ve mi mochila con una barra de pan. Aquí te... Así fui yo, ¿vale? O sea, en todos los vídeos que me habéis visto que estoy así con la mochila, bueno, pues detrás tengo una barra de pan que no la puedo cerrar y se me sale por fuera la barra de pan.
Pero bueno, es que no se puede ocultar nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, quedan ya, vale, quedan muy poquitas fotografías. Vamos a ver qué más me puedo encontrar por aquí, que me puede inspirar. Lo mismo, me encanta. Si al final en vez de horizontal lo pinto vertical, quiero jugar con contrastes, con zonas muy oscuras en un primer plano. Esta de aquí es una especie como de paisaje visual. Las nubes ya no son tan interesantes, pero me gusta muchísimo en este caso el reflejo de esa pequeña islita que hay en el medio, el reflejo en el agua. Me parece muy, muy sugerente, muy bonito. Esta fotografía de aquí me gusta muchísimo por lo mismo, por los reflejos y sobre todo también por las luces y sombras de las montañas en el agua. En esta fotografía de aquí, una vez más, lo que estoy buscando es el contraste visual entre el cielo y un primer plano, que puede quedar también muy interesante. Esta de aquí me gusta muchísimo, la luz, la composición que está inclinada, las montañas. Probablemente esta la utilice como referencia para sacar algún tono de algún árbol en primer plano. En esta fotografía de aquí veis cómo poco a poco va cambiando la luz. Quise intentar plasmar mucho cielo porque igual pintaba algo vertical. Porque otra opción puede ser la chica gigante de pie ahí en medio, con los pies dentro del agua, como que está simplemente chapoteando en un charco, pero como una especie como de tótem gigante con el pelo naranja así hacia detrás, que puede quedar muy, 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 muy bonito. Esta fotografía de aquí, se ve el dedo, me da exactamente igual, es detalle, detalle de primer plano. Eso es una cosa que también tenéis que hacer. Intentad no solamente sacar fotografías de paisaje a gran escala. Intentad también sacar como pequeños detallitos de cortezas, de rocas, de ramas, que luego te pueden servir para pintar tu composición. Aquí ya se estaba yendo el cielo completamente, pero me gustó muchísimo este contraste de este árbol en primer plano, que igual utilizo este mismo árbol en primer plano en la obra final, y luego un contraste como de una luz más anaranjada, más bonita. Y esta obra de aquí me gustó, bueno, perdón, esta fotografía, me gustó muchísimo el atardecer, ¿vale? Lo bonito que se ve, pero sobre todo porque todavía se ve una pequeña como franja de luz en un lateral ahí en la montañita de la izquierda. Y aquí me gustó muchísimo la composición del es como un avión que está subiendo, pero imagínate que en vez de un avión es una nave espacial enorme que va subiendo hacia arriba, que va dejando una estela de humo impresionante. Y es más, incluso puede haber una chica pelirroja gigante mirando, o como que va a cogerlo, o un cuervo que va a atacar. No lo sé. Estos son todo ideas locas que se me están ocurriendo. No tengo más fotografías, no os quiero cansar con tantas fotografías, ni que esto sea demasiado largo en la postproducción, pero simplemente quería hacer como este proceso de brainstorming, como de tormenta de ideas que suelo tener cuando veo los cuadros. Básicamente lo que tengo claro a día de hoy es que voy a pintar un paisaje donde se va a ver una chica pelirroja y probablemente haya un cuervo. Más o menos pintaré algo parecido a eso, no lo tengo todavía claro, pero necesito ahora reposar. Necesito reposar, meditarlo, pensarlo, y simplemente quería que vierais el proceso pictórico completo desde el inicio. Si os parece bien, después de este vídeo os doy una semana y la semana que viene yo os enseño mi propuesta y la pintamos poco a poco, fase a fase, paso a paso, el proceso completo. En fin, no me enrollo más, que al final esta parte está durando casi más que toda la parte bonita anterior y quiero que se os quede una sensación bonita, agradable y relajada. Así que me despido ya. Espero que os haya gustado este vídeo y de verdad, si queréis que haga más vídeos como estos, yo he disfrutado como un enano y quiero hacerlo, pero me gustaría saber vuestra opinión, así que deja en los comentarios si quieres que haga más vídeos como este o si por el contrario prefieres que nos centremos solamente a pintura de estudio. En fin, decenas de miles de gracias, nos vemos en el siguiente vídeo, ha sido un absoluto placer y estoy deseando ver vuestros comentarios. Denme un abrazo muy fuerte y hasta luego.